La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ha habido una serie de guerras desde que Israel formó su gobierno en mayo de 1948. Una es la guerra de 1967, quizá la más interesante. Se llama también la Guerra de Seis Días. Israel luchó contra Egipto, Siria, Jordania e Irak. Puedes estudiar los detalles de esta guerra en el Internet. Vale la pena que lo hagas. Leí en Wikipedia: Israel, temiendo un ataque inminente, lanzó un ataque preventivo contra la fuerza aérea egipcia. Jordania, cuyas fuerzas se habían puesto bajo el mando de un general egipcio, atacó las ciudades israelíes de Jerusalén y Netanya. Al finalizar la guerra, Israel había conquistado la península del Sinaí, la franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, incluyendo la ciudad vieja, y los altos de Golán. Y ahí finalizo la cita de Wikipedia. Siria no ha reconocido que las alturas de Golán fueran de Israel. Desde la guerra y hasta la fecha los quiere reclamar. He estado estudiando los acontecimientos y los planes sobre este lugar y he recogido muchos artículos de los periódicos sobre este tema. Lo hago por una razón bíblica de que vamos a hablar. Hace pocos años, el expresidente Trump puso la embajada de los Estados Unidos en Jerusalén y reconoció las alturas de Golán como de Israel, pero sigue siendo disputado. Bueno, en
Ezequiel, capítulo 38. Ese es donde estamos estudiando en estos días y vamos a seguir ahora con este estudio. Ezequiel 38, los primeros versículos dicen así: y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: así dice el Señor Dios, he aquí estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Habla de Gog y Magog y tres tribus del norte. Gog es un rey mencionado aquí sobre el territorio de Magog, que incluye también los tres tribus, Ros, Mesec y Tubal. Ellos, por el transcurso del tiempo, fueron a habitar al norte, muy al norte, entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Aludan a la Rusia occidental, central y oriental. Versículo 5 dice, habla de Persia, Etiopía y Fut con ellos, todos con escudo y yelmo. Bueno, como dice Persia, esto hoy en día es Irán, los de Persia. Los de Persia no son árabes, son persos, persas, ¿verdad? Y hasta la fecha, la gente de Irán son persas, no son árabes. Habla de Persia, que hoy es Irán. Los iraníes hasta el día de hoy son muy orgullosos de ser persas. Fut es Libia hoy en día. Y versículo 6, bueno, Etiopía es Etiopía. En versículo 6 dice, Gomer con todas sus tropas, Betogarma de las partes remotas del norte, con todas sus tropas, muchos pueblos están contigo. ¿Con quién? Con Gog y Magog. Esos son países aliados. Están en las partes remotas del norte. Ve al versículo 15 un poco. Vendrás tú de tu lugar, de las partes, otra vez, remotas del norte, tú y mucha gente contigo, todos, bueno, y sigue hablando, pero habla de este movimiento, Naciones Unidas, que existen hasta el día de hoy. Algunos bajo otros nombres, otros con los mismos nombres que han tenido sobre los siglos. Normalmente leemos de los vecinos de Israel en la Biblia, porque estas partes son remotas y Israel no tenía mucho que ver con estos. Estaban en el norte, pero una cosa que sí, hasta el día de hoy, son estos países son antisemíticos, especialmente Rusia. En versículo 8 dice, al cabo de muchos días recibirás órdenes al fin de los años. Escúchalo, al fin de los años, en el fin, en los últimos tiempos, vendrás a la tierra recuperada de la espada, cuyos habitantes han sido recogidos de muchas naciones en los montes de Israel, que habían sido una desolación continua. Este pueblo fue sacado de entre las naciones y habitan seguros todos ellos. Este versículo está hablando de Israel, que vendrán muchos contra
ellos al fin de los años. Estas naciones aliadas, Gog, Magog, Persia, Etiopía, Fut, Comer, Betogamar, Togarma, vendrán con sus tropas contra Israel, cuyos habitantes han sido recogidos de muchas naciones. Sí, señor, empezó el movimiento de Sion, lo que se llamaba el movimiento sionista, y los judíos volvieron a su tierra durante ese tiempo. En las primeras partes del siglo XX, aún un poco antes del siglo XX, fueron ellos a vivir en una tierra que ya no era de ellos, pero fueron allí a habitar allí. Había sido recogido de muchas naciones. Dice la Biblia, dice el profeta Ezequiel, que habían sido una desolación continua. Había sido sin habitante, un desierto. Proféticamente, esta cosa está hablando de una tierra de que habló el escritor Mark Twain. ¿Has oído de Mark Twain? Era el que escribió libros para niños principalmente, aunque adultos lo han leído. Lo que tiene que ver con un chico llamado Tom Sawyer y otro que se llamaba Huckleberry Finn. Mark Twain era famoso como autor. Él fue a visitar a Palestina hace muchísimos años ya. No tengo la fecha aquí, pero me parece que fue en los años 1930, no estoy seguro. Y él fue a Israel. Y claro que había en ese tiempo un conflicto en Israel. Varias naciones queriendo tomar posesión de esa tierra. Y Mark Twain volvió a los Estados Unidos y dijo, yo no sé, porque estas naciones están peleando sobre ese lugar Palestina. Porque es un desierto, dice. No es un lugar deseado. Y como dice aquí, en versículo 12, vamos a ver, para tomar y contra el pueblo reunido, en la mitad del versículo dice, y contra el pueblo reunido de entre las naciones, que digo son los judíos que volvieron a su patria vieja. Antes de eso, en el versículo dice, para volver tu mano contra los lugares desolados. Y como dijo el autor, cuando visitó a Palestina era desolado. ¿Pero qué dice? Ahora poblados. Sí, señor. Otra vez los judíos han vuelto a su tierra y lo han poblado. No solamente lo han poblado. En 1948, en mayo de 1948, se hizo una nación soberana. Otra vez, Israel es habitado por los judíos y ellos tienen allí un gobierno soberano. Ya donde había desierto, hay fruto que es entre las naciones más productivas del mundo. Exporta las frutas y muchas cosas. Ya no es un lugar desolado. Ya es un lugar bien poblado. Al cabo de los años, dice esta profecía de Ezequiel, esto es lo que va a pasar. El lugar desierto va a ser poblado y los judíos estarán allí con su propio gobierno soberano. Al fin de los años, dice. Y sí, en el siglo XX aconteció
esa gran cosa. En nuestros días, podemos decir, algunos de nosotros hemos estado viviendo cuando Israel se hizo una nación prometido por el profeta Ezequiel, profetizado, porque la palabra de Dios vino él. Él dijo, así dice el Señor Dios. Y al cabo de años, como dice, sobre los montes de Israel empezará una movida. Vamos a leer más enteramente estos versículos, desde versículo 8 de capítulo 38 de Ezequiel. Al cabo de muchos días recibirás órdenes. Está hablando a Gog y le dice, recibirás órdenes. Al fin de los años vendrás a la tierra recuperada de la espada. En la Segunda Guerra Mundial murieron millones de judíos, cuyos habitantes han sido recogidos de muchas naciones. Y sí, ya te digo, en el siglo XX volvieron a Palestina millones de judíos y están habitados ya en Israel, cuyos habitantes han sido recogidos de muchas naciones. Y aquí menciona una parte, los montes de Israel, que habían sido una desolación continua. Ya hemos hablado de esta desolación. Ahora vamos a hablar de los montes de Israel. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles montes? Bueno, vamos a ver por toda esta profecía que serán los montes en el norte de Israel, donde los llaman los altos de Golán. Versículo 9, tú subirás, Magog, está hablando a Gog, tú subirás y vendrás como una tempestad, serás como una nube que cubre la tierra, tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Luego nombra los pueblos. Versículo 10, así dice el Señor Dios, tú sucederá que en aquel día que pensamientos vendrán a tu mente y conceberás un plan malvado. Versículo 11, y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Irá contra los que viven tranquilos, que habitan confiados, que habitan todos ellos sin murallas, sin cerrojas ni puertas, para tomar botín. Gog piensa en tomar botín y para proceder al saqueo, para volver tu mano contra los lugares desolados, ahora poblados, como hemos dicho, y contra el pueblo reunido de entre las naciones. Estos son los judíos. Es un ataque, es una invasión de Gog, que ha adquirido ganado y posesiones, que habita en medio de la tierra. Al fin de los años, esta puede acontecer. Esta invasión puede acontecer en cualquier día. Quizás la próxima cosa a esperar, aún antes de que empiece la tribulación, los 7 años profetizados por Daniel, que acontecerá muy pronto, cualquier día. Si estás escuchando las noticias, verás que hoy se está concentrando en qué, en Gaza, los judíos intentando de destruir unos terroristas que ha hecho un ataque horrible contra Israel, matando a muchas personas, violando mujeres, matando nenes,
y muchas cosas más. Israel está en Gaza, pero al mismo tiempo estás escuchando otra cosa. Verás cómo hay una posibilidad que acontece otra cosa en el norte de Israel. Porque mientras que Israel está concentrando en Gaza, hay una amenaza en el norte. En el norte de la nación, en los altos de Golán. Bueno, entonces dice en versículo 14, por tanto profetice, hijo de hombre, y di a Gog, así dice el Señor Dios, en aquel día, cuando mi pueblo Israel habite seguro, no lo sabrás tú, y intentará de atacar, porque ve a Israel indefenso en cierto sentido. Y Dios mismo vendrá en defensa de su pueblo por señales en la naturaleza. Habla de terremotos, de tormentas. En capítulo 39, Dios será glorificado por la obra que Él hace en aquel entonces. Y en versículo 23 de ese capítulo, veremos que está siendo castigado por su pecado. Muy buenos días, amigos oyentes. Estamos hablando de actualidades. Estamos hablando de las noticias. Puedes tú leer Ezequiel y puedes leer tu periódico o ver por las noticias en la televisión y escuchar de las cosas que estoy hablando. No, sí, debemos saber lo que está pasando frente a nuestros ojos en este día. Hemos estado fijándonos la vez pasada, por ejemplo, en Ezequiel 38, y ahora pasaremos a capítulo 39. Se trata de una guerra entre unas naciones aliadas, encabezadas por lo que la Biblia llama Gog, de Magog, Rosh, Mesec y Tubal. Son naciones, según la profecía, localizadas en lugares remotos del norte. En su historia, por estar lejos en el norte, Israel no ha tenido mucho que hacer, ni mucho que ver con estos países. Leemos en la Biblia normalmente de los vecinos de Israel, pero ahora está hablando de un pueblo muy al norte, en los lugares remotos del norte. Pero estos lugares, aunque en el pasado Israel no tenía que ver con ellos, son lugares muy antisemíticos. Del pueblo Ros, por ejemplo. Muchos piensan que este pueblo, esta gente, este grupo de personas, esta tribu, podemos llamarle, muchos piensan que después Rusia fue nombrado por este pueblo que habita, según la Biblia, en los lugares remotos del norte, entre dos mares, el Mar Negro y el Mar Caspio. Muchos piensan que Rusia es nombrado por esa tribu Rus. Stalin en la Segunda Guerra Mundial mató millones de judíos. No se sabe mucho de esto. Se habla siempre de Hitler en Alemania, pero en Rusia en su tiempo, Stalin también mató a muchos judíos. La vez pasada hablé de una conversación con una judía de Rusia que tenía vergüenza de decirme que era judía. Lo había aprendido en Rusia. No hablar de su raza porque aprendió de tenerla secreta. No hablarla,
porque era una vergüenza para ella ser judía. Recuerda qué pasó con Esther también en Persia, cuando estaba allí viviendo con su primo, que era mucho mayor que ella, pero su primo le instruyó no hablar de su raza, no decir que era judía. Bueno, la chica le pasó lo mismo en Rusia, porque la población estaba contra los judíos. Ahora, vamos a entrar en capítulo 39 para ver cómo Dios defendió a su pueblo y los resultados entonces de la guerra. Quiero enfatizar, las cosas están preparadas en 2024 para que se lance esta batalla de que habla Ezequiel. ¿Puede resultar? Por lo que ahora mismo está pasando en el norte, en Siria, donde vemos a Irán respaldando terroristas en Siria. Esta es la gran pregunta. Voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas ahora, versículo 1 de capítulo 39. Y tú, hijo de hombre, este siempre es Ezequiel, profetiza contra Gog y di: así dice el Señor Dios, he aquí, yo estoy contra ti, Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Algunos creen que Moscú ha tomado su nombre de esta tribu llamado Mesec. Y como he dicho antes, Ros era un pueblo en los lugares remotos del norte que posiblemente Rusia fue nombrado por este pueblo. Gog es alguien desconocido para nosotros ahora. Dios lo llama Gog en la Biblia, pero será un rey, un gobernante sobre estas tribus que vendrán haciendo una invasión de Israel. Sigo leyendo. Te haré dar vuelta y te empujaré. Te recogeré de las partes remotas del norte y te traeré contra los montes de Israel. Romperé el arca de tu mano izquierda y derribaré las saetas de tu mano derecha. Bueno, Gog, Ros, Mesec, Tubal, esos son los nombres que nos interesa ahora en este estudio. Partes remotas del norte que vienen contra los montes de Israel. Bien, he explicado que los nombres de ellos fueron cambiados sobre los siglos y es muy probable que estamos hablando de Rusia aquí, que viene contra de Israel. ¿Será posible? Mira a los rusos, a los soldados rusos están en Siria ahora. Siria quiere reclamar los altos de Golán. Quiere tomarlos otra vez, lo que habían perdido en la guerra de 1967. Bien, ¿qué he dicho sobre esta guerra de 1967? Esta es una guerra muy importante. Y yo leí en Wikipedia, Israel, temiendo un ataque inminente, lanzó un ataque preventivo en 1967 contra la fuerza aérea egipcia. Jordania, cuyas fuerzas se habían puesto bajo el mando de un general egipcio, atacó las ciudades israelíes de
Jerusalén y Netanya, al finalizar la guerra, yo quiero repetir esta parte otra vez para que sepa dónde está ahora el conflicto. Al finalizar la guerra, Israel había conquistado la península de Sinaí, la franja de Gaza, donde están luchando ahora, Cisjordania, Jerusalén Este, incluyendo la ciudad vieja, y los altos de Golán, donde Siria no quiere reconocer que sea de Israel, sino los quiere reclamar, quiere tenerlos. Ahí está el conflicto, sobre las alturas de Golán. Y he dicho que Rusia está muy interesado con esto. Partas viene de las partes remotas del norte, contra los montes de Israel, dice la profecía. Esto no se ha cumplido en la historia todavía. Esta falta de cumplirse, pero los estoy diciendo que hay una posibilidad que acontece esto muy pronto. Por la obra de Dios, sobre poderoso Gog, caerá, Gog caerá sobre los montes de Israel y sufrirá una derrota. Proveerán 7 años de leña. Vamos a seguir leyendo. Estoy en versículo 4 ya. Sobre los montes de Israel caerás, Gog, tú y todas tus tropas, tus aliados que hemos mencionado, esas tribus, ¿verdad? De Ros, Mesec y Tubal, Persia, que hoy es Irán. Y menciona otros, Etiopía, Fut, que es, que hoy día está en África. Bien, seguiré leyendo. Tú y todas tus tropas y los pueblos que están contigo, estos pueblos que he mencionado, te daré por comida a toda clase de ave de rapiña y a las bestias del campo. Sobre el campo abierto caerás, porque soy yo, Dios, el que ha hablado, declara el Señor Dios. Enviaré fuego sobre Magog y sobre los que habitan seguros en las costas, y sabrán que yo soy el Señor. Mi santo nombre daré a conocer en medio de mi pueblo Israel, y nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, el Santo en Israel. Y aquí que viene y se cumplirá, declara el Señor Dios. Este es el día del cual he hablado. Entonces saldrán los habitantes de las ciudades de Israel, y fíjese, harán guerras con las armas, y quemarán escudos, paveses, arcos y saetas, mazas y lanzas, y harán fuego con ellos durante 7 años. Las armas de estos que vienen de las remotas partes del norte lo usarán como leña para 7 años. No tomarán leña del campo ni le recogerán de los bosques, porque harán guerras con las armas, despojarán a sus despojadores y saquearán a sus saqueadores, declara el Señor Dios. He mencionado que hay mucho petróleo descubierto en las alturas de Golán. Quizás esto es la razón, una de las razones por qué entran en las alturas de Golán. Y viene esta invasión. Y además, con el fin de destruir el pueblo de Israel, que ellos
odian, aborrecen. Y sucederá, en aquellos días, en aquel día, que daré a Gog, otra vez este rey que no sabemos quién es todavía, pero que daré a Gog un lugar para sepultura ahí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y cortará el paso a los viajeros. No van a querer entrar allí, porque allí enterrarán a Gog con toda su multitud y lo llamarán el valle de Amón Gog. Durante 7 meses la casa de Israel los estará enterrando para limpiar la tierra. Todo el pueblo de la tierra los enterrará y será para ellos memorable el día en que yo me glorifique, declara el Señor Dios. Y escogerán hombres que constantemente recorran la tierra y entierran a los que pasan, a los que quedan sobre la superficie de la tierra para limpiarla. Al cabo de 7 meses harán un reconocimiento. Y cuando pasan los que recorran la tierra, el que vea un hueso humano pondrá señal junto a él, hasta que los sepultureros lo entierren en el valle de Amón Gog. Eso sí, es Armagedón. Pero este será solamente el sepulcro. No será donde acontece la guerra. La guerra acontece en el alto de Golán. Y el nombre de la ciudad será Amona, y dejarán limpia la tierra. En cuanto a ti, hijo de hombre, así dice el Señor Dios: di a toda clase de ave y toda bestia del campo, congregaos y venid. Esto es semejante a lo que dice en Apocalipsis de la guerra de Armagedón, donde se llamarán, ¿verdad?, los aves del cielo para que ellos coman la carne de los soldados matados en aquel día. Pero esto pasará también en las alturas de Golán. Di a toda clase de ave y a toda bestia del campo, congregaos y venid, juntaos de todas partes al sacrificio que voy a preparar para vosotros. ¿Sabéis? Bestias. Un gran sacrificio sobre los montes de Israel. ¿Ves la diferencia? No Armagedón, sino los montes. Y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de poderosos y beberéis sangre de los príncipes de la tierra, como si fueran carneros, corderos, machos cabríos y toros engordados todos en Basán. Comeréis grosura hasta que os hartéis y beberéis sangre hasta que os embriaguéis del sacrificio que he preparado para los aves, para los animales carnívoros del sacrificio. Os hartaréis a mi mesa de caballos y jinetes, de poderosos y de todos los hombres de guerra, declara el Señor Dios, y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán el juicio que he hecho y mi mano que he puesto sobre ellos. Y sabrá la casa de Israel que yo soy el Señor, su Dios, desde ese día en adelante. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue al cautiverio por su iniquidad. En otras palabras, las naciones reconocerán que Dios es santo y que Él juzga el pecado, aún el pecado de su pueblo Israel. Lo juzga por medio de esta invasión.
porque actuaron perfidamente contra mí. Escondí, pues, mi rostro de ellos, los entregué en manos de sus adversarios y todos ellos cayeron a espada, conforme a su inmundicia y conforme a sus transgresiones. Así los traté y de ellos escondí mi rostro. Ahora tenemos solamente unos versículos más, unos 1, 2, 3, 4, 5 versículos más en este capítulo. Por tanto, así dice el Señor Dios, ahora restauraré. Ahora cambia la cosa. Dios gana esta batalla que fue puesto en moción para castigar, para disciplinar a Israel. Pero al final Dios intervenga y vence a los enemigos que vienen contra ellos. Y ahora, desde el versículo 25, empieza una restauración en Israel. Por tanto, así dice el Señor Dios, ahora restauraré el bienestar de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso de mi santo nombre. Y ellos olvidarán su ignominia y todas las infidelidades que cometieron contra mí cuando habiten seguros en su tierra sin que nadie los atemorice. Cuando yo los traiga de entre los pueblos y los reúna de las tierras de sus enemigos, seré santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, porque los hice ir al cautiverio entre las naciones y después los reuní de nuevo en su propia tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. Y no los ocultaré más mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, declara el Señor Dios. Bien, vamos a ver unos cuantos detalles que hemos leído. La obra poderosa de Dios contra Gog. Hará que Gog caerá sobre los montes de Israel, es lo que primero leímos. Vemos una derrota total, de tal manera que estarán enterrando los muertos por 7 meses. Proveerán 7 años de leña, dice en versículo 10. En versículo 11 habla de un cementerio en Israel para Gog y para esas naciones aliados con Gog, y estarán sepultándoles durante 7 meses. En versículo 17 suena como Armagedón, lo he dicho, ¿no?, al estar leyéndolo, solo que ocurre en los altos de Golán, en el norte de Israel, donde entra la invasión, y no ocurre en el valle de Armagedón, en los altos de Golán, dice. En versículo 18, ve que Dios lo hace como una fiesta para los carnívoros. Versículo 25, hay una restauración en Israel, un regreso a su tierra para los demás que no han vuelto hasta que se llena la tierra otra vez con el pueblo y se vaciará las naciones donde está Israel todavía quedando. Versículo 29 habla de un derramamiento del Espíritu que falta todavía en la profecía de Ezequiel, que habló de esqueletos, ¿se acuerda? Se unieron los huesos y se hicieron esqueletos, ¿verdad? Se unirá físicamente
Entonces se cubrirán de carne, de tendones, de piel. Es la formación de su gobierno y la organización de Israel hasta que llega a ser un país, una nación soberana. Está así, está, ha pasado. Faltó y falta todavía un derramamiento del Espíritu Santo sobre Israel para que viva espiritualmente. Israel no es cristiana. Israel no en ninguna forma tiene los frutos del cristianismo. Pero mira el versículo 29, el último versículo. No les ocultaré más mi rostro porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, declara el Señor Dios. Dios hizo a Ezequiel profetizar que venga el espíritu sobre de estos cadáveres ya rehechos, reunidos los huesos, cubiertos con carne, con piel, con tendones, pero faltaba vida. Entonces la última profecía que Dios hizo a Ezequiel decir era el espíritu que vendría sobre estos cadáveres y que les haría vivir. Y aquí vemos en 39 que se cumple. El último versículo lo dice, no les ocultaré más mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, declara el Señor Dios. Bien, ¿sabe dónde vamos ahora? Ya que hemos visto esta gran guerra en capítulo 40 y en adelante de Ezequiel, ya habla de otro asunto, habla de y con todos los detalles, habla de un templo que se va a edificar sobre el milenio, cuando Cristo está reinando. Un templo tremendo, en una ciudad tremenda, que es Jerusalén. Bien, entonces, ¿dónde vamos? Vamos a Apocalipsis capítulo 11. Vamos a ver lo que pasa ya cuando empiece los últimos 7 años de esta época. He hablado mucho de 7 años que se realizará en los últimos días. Es una promesa que recibió Daniel del ángel Gabriel, de que para Israel les toca 490 años. El ángel le dijo cuándo iba a empezar este periodo, que iba a empezar con el orden de reedificar a Jerusalén. Y entonces dice el tiempo, 49 años para renovar la ciudad. Entonces habla de un segundo periodo de tiempo de 434 años, un largo tiempo, después de haber reedificado a Jerusalén, hasta que muere el Cristo. Al edificar la ciudad pasa 434 años y en ese año, muere el Mesías. Así que un total de 483 años y muere el Mesías crucificado, como ya sabemos. Pero este fue profetizado el año en que moriría el Cristo. Ahora falta 7 años más, pero el reloj se para. Después que crucifiquen a Cristo
y poco después los romanos entran en Israel, una invasión para acabar con los judíos otra vez. Y Israel, los judíos van huyendo frente al ejército romano. Y corren y tienen que vaciar o huir, abandonar a su tierra, a su patria. Y van a vivir en todos los continentes del mundo. En el año 70 ocurre esta cosa. Los judíos pierden control total de su tierra. Otros entran para habitar en la tierra. Después de años se llama Palestina, la tierra. Y bien pasa 1900 años más. Y vamos a hablar en el futuro de algo muy importante que acontece en 1947, solamente lo nombraré. Se descubren los rollos del Mar Muerto. Esto tiene que ver. Y el siguiente año, 1948, Israel se hace una nación soberana y compra los rollos del Mar Muerto. Y edifican un museo. Y allí dentro del museo hay un lugar llamado el Santuario del Libro. Allí está puesto un libro completo que fue hallado entre los rollos del Mar Muerto, que fueron dejados allí escondidos en las cuevas encima del Mar Muerto, así desde el año 70. Desde el año 70 hasta 1947 estaban en las cuevas escondidas. Israel compra un rollo entero. Solamente un rollo era entero. Los demás fueron fragmentos también, que podían reunir y organizar otra vez y leerlos. Pero el que fue entero fue el libro de Isaías, que fue escrito, esta copia que descubrieron en las cuevas de Isaías, era antes, su edad, era antes del tiempo de Cristo. Así que bueno, como 2000 años de edad, ese libro, este rollo entero que está ahora, y tú lo puedes ver en el Museo de Israel, en el Santuario del Libro. Está totalmente abierto el rollo allí. Bien, amigos, esto ha acontecido en nuestros días, podemos decir, sí. Sin claro lo que ocurrió, pero ocurrió en el siglo XX, no en el siglo XXI. Pero bueno, consideramos que esto sea muy moderno, ¿verdad? Que fue descubierto estos rollos y Israel se hizo una nación cumpliendo profecías que nosotros estamos estudiando en Ezequiel ahora mismo. Ahora tenemos que ir, pero no lo vamos a poder hacer ahora porque se ha acabado el tiempo. Pronto volveremos y vamos a hablar de lo que pasa en la primera parte de los 7 últimos años de los judíos. Ha pasado 483 años desde que Daniel recibió la profecía de 490 total, años total para su pueblo. Falta 7 años más. Y estos 7 años pueden empezar muy pronto. Y en los primeros 3 años y medio ocurre lo que vamos a estudiar en el siguiente estudio, en Apocalipsis capítulo 11. Espero que esté
con nosotros mientras que estudiemos esta parte importante de la profecía, porque estamos en ello, estamos en las últimas cosas. ¿Y cómo se relaciona con nosotros, la Iglesia? Hasta el próximo programa. Que Dios les bendiga mucho.